TV Códigos informa. En el marco de la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer, miembros de la prelatura del Opus Dei asistieron a la Santa Misa Dominical en la Catedral de Puebla, presidida por el señor Arzobispo. Y doy la bienvenida a todos los sacerdotes y laicos del Opus Dei. Hoy celebramos la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer, un santo de nuestros tiempos. El Papa nos dice ahora en su documento que todos estamos llamados a la santidad. Todos, absolutamente todos, el padre de familia, la madre de familia, los hijos, los esposos, todos estamos llamados a la vida de santidad y no nos deben espantar estas palabras. Pero no a una santidad de altares, de calendarios litúrgicos, de veladoras, como lo predicaba San José María, Escrivá de Balaguer, a una santidad en nuestra vida diaria, en nuestras actividades diarias, en nuestros trabajos diarios. Ahí, en el lugar donde el Señor nos ha colocado, ahí tenemos que ser santos. Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, acompañado de sus obispos auxiliares, Monseñor Felipe Pozo Lorenzini y Monseñor Tomás López Durán, han iniciado la visita pastoral de verano 2018 en la zona urbana. En esta ocasión estarán recorriendo los decanatos de Amalucan, Mayorazgo y Santa María, del 3 al 20 de julio. La visita pastoral es una de las formas confirmada por siglos de experiencia con la que el obispo mantiene contactos personales con el clero y con los otros miembros del pueblo de Dios. Es una oportunidad para reanimar las energías de los agentes evangelizadores, felicitarlos, animarlos y consolarlos. Por eso les agradezco muchísimo nuevamente a mis hermanos sacerdotes, a las hermanas de la vida consagrada, a los seminaristas, a ustedes queridos laicos. Vayan allá, que no sea una carga obligatoria, es que me toca visita pastoral, es que nos tocó este tiempo, es que otras cosas podríamos hacer mejor. No, vayamos, pongámonos en las manos de Dios, bajo la mirada amorosa de la vida, que ella intercede, para que sea un tiempo de gracia para todos ustedes, para mis hermanos sacerdotes, la religiosa, la seminarista, el señor arzobispo, Señor Tomás y su servidor. En nombre de Dios, iniciamos esta visita pastoral. El pasado 30 de junio concluyó el sexto curso taller de actualización, el turismo religioso y el patrimonio tangible e intangible en el decanato del Beato Juan de Palafox y Mendoza de Puebla, después del sismo del 19 de septiembre de 2017, que como cada año ofreció la pastoral de turismo con la colaboración de la Universidad Iberoamericana. Con una solemne celebración eucarística presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, el pasado 1 de julio se realizó la consagración y dedicación de la parroquia La Preciosa Sangre de Cristo en la colonia Xilotzingo, que se encuentra a cargo de los padres franciscanos capuchinos. Hasta aquí el acontecer de la Arquidiócesis de Puebla. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, descarga la aplicación Arquipuebla y visita www.arquidiocesisdepuebla.mx.